Y oye, llegó un borrachito, güey, a la cantina, se escuchó así el pinche cinto y empezó a mear así con el cinto, güey. En la peda, pues no se alcanzó a desabrochar nada y agarró el cinto así. ¡Puta madre, güey! ¡Hala! ¡Hala, con madre! Pero pues empezó a mear, güey. Todo mojado en la chingada. Nomás donde sintió calientito dijo, ¡hala, chingada, me estoy mojando! ¡Ah, puta madre! Pues está agujerada, güey. Estaba un borrachito que andaba ya de mala copa, ¿no? Sí. Y lo sacaron a la chingada. No, este güey ya, vámonos a la chingada. Y lo sacaron de la cantina. ¡Hola! ¡Hola, chingada tu madre, pinche vato! Y afuera, donde pues donde lo aventaron, pues de repente se levantó. ¡Hijo de su pinche madre! Donde volteó, estaba un niño así con una cajita de chicles, así. ¿Me compra un chicle? ¡Gátelo, hijo! Te voy a comprar chicles, baboso. Me acaban de sacar de la pinche cantina. Dijo, pero vamos a hacer algo. Nada más, hazme un paro y ahorita te compro toda la caja si quieres. Me voy a meter a la cantina. Vas a empezar a escuchar que sillas y mesas y la chingada, y los voy a sacar de uno por uno a los hijos de la chingada. Ahí nada más cuando viente yo el primero, vas contando uno. ¿No? Órale, pero me compré los chicles al último. Sí, cómo no. Se metió el pelado. Hombre, me lo he dicho y hecho. Se empezaron a escuchar sillas y mesas y la chingada. De repente salió un vato y el huerquillo gritó: ¡uno! Dijo: espérate, soy otra vez, güey, espérame. Me hiciste acordar muy similar, güey, el padre que está cagoteando a toda la raza, ¿no? Y todos los pecadores se van a ir al infierno. De su puta, perdón, señor. ¿Eh? Y ahorita vamos a ver, porque ya me contaron que aquí hay pecadores entre todos ustedes, pero hay uno que peca más que todos, hijo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta, porque esta pluma, traía una pluma de pajarito, ¿no? Esta pluma me la mandó Dios, cabrón, para saber quién es el cabrón que está pecando, el que se está pasando de pinche corneta. Y ahorita vamos a ver, la pluma lo va a elegir. Y ahí va. Pinche pluma, güey, empezó a volar así. Y toda la iglesia así. Soplando así. No, sobre la pluma así. Seguía, ¿no? Y híjole, ahí viene, agáchate. Y pasaba la pluma, ¿no? Dio la vuelta, güey, y le cae al padre, hijo. ¡Va de nuez! Entró el entequilado y en cuanto lo vieron, ¡ave María Purísima, ahí viene entequilado! Y todos se voltearon porque se... Él quería que se lo vieran para pelear, güey. Bueno. Entonces todos le volteaban la pinche cara, no, así. Y buscaba con quién chingos pelear, estaba un pendejo así en la mesa. Y se agachó y dijo, ¿qué me ves? De plano, compadre. Dice que dijo, no, las nacas, ¿no? Que dijo, es que eran linditas nacas, ¿no? Pues ya ahorita que lleguemos a la fiesta, no te vayas a pendejar, porque recuerda que tenemos que agarrar viejo allí en la pinche fiesta. Vamos a hablar como las pinches fresas y ya, güey, para poder agarrar viejo, ¿ok? Todo lo que yo te diga tienes que decir, ajá. Dijo la otra, ajá. Llegaron y ya con la pinche presada dijo la otra, ¡no sabes, güey, lo que pasó anoche! Y con la otra, ¿qué pasó, güey? ¡No mames! Que salió mi papá en el coche, dio la vuelta a la manzana y ¡pum! Que choca. No mames, que chocó tu papá. No mames. Pues sí, chocó contra el poste, güey. Dijo, no mames, con el carro. Sí, güey. Dijo, no mames. Ya me imagino la pinche tiradera de lotes. Un pelado, andaban de luna de miel. Y se dio cuenta la mujer que el pelado pues, andaba bien corto de allá del asunto, ¿no? O sea, era. Sí, era pito chico. Ah, entonces, pues lo descubrió ahí porque era de las santurronas, que hasta la luna de miel y la chingada. No hagan eso, señoritas. Cálense antes para que no les pase lo que le pasó a la del chiste. Y pues total, andaban ahí y agarraron pues, varios pueblitos y la chingada. Llegaron a Veracruz y se enteró que había un brujo ahí muy bueno para ese pedo de Catemaco y la chingada, ¿no? Ajá. La señora y dijo, vamos a llevarte, mi vida. Vamos a ver si el brujo puede hacer algo. ¿Para qué? Pues para que te crezca. Yo no quiero andar batallando con esa madre. No, mi vida, pero...
ándale, vamos, y ándale. Oye, pues te que quitar que la chingada, lo convenció. Llegaron y pues le puso unos pinches ungüentos y unos pinches brujería ahí, unos ramas de pirul y la chingada, y lo barría el bar, no, hombre, le pasó un huevo y luego le pasó el otro, porque es parte del es parte del folclore. Sí. Ah, ok. Sí, como en circunferencia, le pasa uno y luego le pasa el otro, ahí está. Oye, le hizo ahí varios amarres y la chingada, no, pues, oye, siguieron la luna de miel y andaban caminando ahí por el malecón y la chingada. Y le decía a la mujer, oye, ¿no sientes así como que te punza o algo? No, 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 yo nada. Dijo, no, pero algo debe haber ahí que, no, nada. Oye, al día siguiente, ¿y qué? Nada. Pues no, yo no siento mucho y la chingada. Oye, así 2-3 días, al tercer día, compadre, iban caminando por el pinche malecón y de repente. ¡Cabrón! Vuelve a la chingada. Sentí un calambre, espérate. Sentí un calambre, ya valió madre. Oye, ay, está agarrando volumen, está agarrando volumen. Oye, empezó, güey, a crecerle, y sale, dijo, a la chingada, esto ya creció mucho, ya no puedo doblar la rodilla, dijo, ya valió madre este pedo, ya la llevo como acá, y la mujer aplaude, ay, qué buena la chingada, espérate, babosa, va muy largo este pedo. Oye, y empezó acá, ya la llevaba como por acá y dijo, hijo de su madre, este pedo está muy grande, y le daba así hasta que se le empezó a salir aquí, compadre, por la bastilla, por acá, por abajo. ¡A la chinga! Se asomó un cacho, güey, y ahí dejó de crecer. Oye, el vato ya está caminando así de lado para no piscársela. Le daba así y dijo, ¡a la madre! ¡Irá, hombre! Dice, chinga, se me hace que vamos a tener que regresar con el brujo. Para que la recorte un poquito, me la deje más o menos por aquí. Dijo, no, mejor vamos con el sastre para que te baje las pastillas. Llega una muchacha ahí con una amiga y dice, ay, manita, supe que te casaste, manita. Dijo, sí, no, me casé bien chingón, pinche abogada. Otro pedo, güey, la chingada. Voy llegando a luna de miel. ¿A poco sí? ¿Cómo te fue? Ay, no mames, pues dentro de lo que cabe, muy bien. Y donde no cabe, duele de a madre. Estaban dos amigas platicando y estoy. ¿Dos qué? Dos amigas. Amigas. Sí, pero amigas, no Pipilú, no, amigas. Amigas. Esta amiga, ¿qué fue? Dijo, estoy bien nerviosa. Porque dijo, pues ya sabes que Raúl me entregó el anillo y pues nos vamos a casar. ¿Y por qué estás nerviosa? Dijo, pues obviamente estoy bien nerviosa. Porque, ay, chingada, es que no manches, yo no sé hacer nada. Pues uno cuando se casa, ¿verdad? Pues no sé hacer nada. Dijo, ay, pues para eso somos las amigas, hombre, mira. Lo que pasa es que, pero si cuando estés en la luna de miel, pues tú te vas a quitar, te llevas un baby doll y la chingada, y te empiezas a bajar y de repente se van a empezar como que entre más cachondo está el pedo, te vas a humedecer y él se va a humedecer y de repente puede poner así, dijo, cállate, pendeja, coger si sé, no sé trapear, no sé cocinar.